todavía. Pero ahí. Hola, hola, hola. Hello, everyone. Okay, guys. We're gonna have a very quick panel now. It's a 10-minute panel. We're gonna have Sam Awad. He's from Chainalysis. He's gonna be giving us a little bit about the numbers in Latin America. How's everything going? But stay here, because on the next panel, we're gonna have a few guys talking about, also about the Latin American. So it's gonna be very, very nice to see first what Sam has to say about it. And then right after him, we can see, based on his numbers, what is happening too. Please, a very good welcome to Sam. Sam, join us. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí y poder compartir con la muchacha un poco de las informaciones del mercado cripto. Mi nombre es Sam. Yo manejo el tema de Chainalysis para América Latina. Y aquí están mis informaciones en la pantalla para que se puedan conectar conmigo. Voy a hablar un poco de los flujos de criptomonedas en América Latina. Antes, les quiero compartir un poco quién es Chainalysis, qué hacemos y con nuestra misión. Creo que en este momento es importante entender la misión de nuestras empresas y cómo vamos a colaborar con el mercado de cripto y su desarrollo. Chainalysis es básicamente una plataforma de datos de blockchain. Lo que hacemos es sacar información de blockchain y traer esta información para que los participantes del mercado de cripto puedan utilizarla de manera eficiente y producir transparencia, confianza a todos los usuarios de blockchain y en particular de mercado de cripto. Creo que hoy, con todo lo que está pasando en el mercado, nuestra misión a cada día está más importante. El tema de la confianza, el tema de la seguridad en las transacciones en blockchain y en cripto está cada día más y más importante. Entonces, nuestra misión es darle esta transparencia al mercado, apoyarlos para que el mercado pueda crecer y masificar. Bueno, les comento un poco sobre los diferentes, la experiencia que tenemos en el mercado mundial, ¿no? Chainalysis está hoy en más de 70 países. Tenemos más de 950 clientes en todo el mundo y básicamente nuestra información es muy importante para que muchas empresas del mercado de cripto puedan funcionar, instituciones financieras, reguladores a nivel mundial, ¿no? Les voy a compartir algo que Chainalysis lo hace de manera regular, es que proveemos un diagnóstico, un report de todas las transacciones de cripto en todo el mundo, por país, segmentado en diferentes criterios. Pero creo que es muy importante hablarnos de América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina con las monedas de cripto? ¿Y cuál es la información que podemos mirar y evaluar este mercado? Entonces, un poco lo voy a compartir, el análisis de estas informaciones. Muy interesante hablar de América Latina. ¿Qué está pasando con América Latina? Si miramos todo el volumen de montos recibidos en cripto durante el año pasado, y estoy hablando de julio de 2021 a junio de 2022, prácticamente el año pasado, vamos a ver que América Latina representa un 9,3% de todo que se está transaccionando mundialmente. Es un porcentaje bastante grande. Si miramos la economía de América Latina y miramos el PIB, América Latina en general representa como un 5%, o sea que en cripto somos casi el doble. Y esto es muy interesante, ¿no?
la presencia de cripto en América, en la economía americana latina, es casi el doble de su participación en la economía tradicional. Vamos a tratar de entender un poco, pero para que tengan una idea, el año pasado en América Latina hemos transaccionado más de 500 mil millones de dólares en la región. 500 mil millones, es un volumen impresionante. Y más impresionante es la tasa de crecimiento que hemos visto en América Latina. América Latina ha crecido más de 40% si comparado con el último año. Algo muy interesante y muy, muy estimulante en el sentido de que tenemos un mercado extremadamente promisor para el mercado de cripto. Si miramos los países, podemos entender que hay una cierta correlación entre los países más grandes con la utilización de cripto, aunque la madurez ha cambiado de país a país. Pero si miramos, por ejemplo, donde hay más actividades de cripto hoy, obviamente Brasil viene en primero, Argentina segundo, y son las economías más grandes, México en tercero, y así por delante. O sea, hay una participación muy buena de casi todos los países, y obviamente los países de economía más grande han participado con un porcentaje bastante significativo. Si miramos también el tema de adopción y cómo se ha crecido mundialmente, más una vez América Latina nos sorprende con su crecimiento. Hemos crecido en América Latina más que 10% la adopción del último año acá. Y si comparamos con las otras regiones del mundo, tenemos el liderazgo en este mercado. O sea, hemos crecido más que las otras regiones del mundo. Muy interesante. ¿Qué ha impulsionado, qué casos de uso ha impulsionado la utilización de cripto, no? Y lo que hemos detectado es que básicamente hay tres casos de uso muy importantes. Almacenamiento de valor, envío de remesas, búsqueda de rentabilidad. Obviamente, esos tres casos son los casos que han motivado la adopción de cripto en América Latina. Les voy a detallar un poquito cada uno. Almacenamiento de valor. Ahí hablamos de los stablecoins, que es una forma de poder almacenar valor. En América Latina, como sabemos nosotros, hay un tema muy impactante económicamente, que es la inflación. Hemos vivido, nosotros que somos latinos, en América Latina hemos vivido el tema de inflación por toda la vida. Y obviamente esto nos toca y impacta de manera muy importante el almacenamiento de valor. Si miramos los países donde este caso de uso tiene más presencia, nos vamos a dar en cuenta, por ejemplo, que Venezuela viene en número uno. Y hace sentido. Ahí hay un problema de almacenamiento de valor en su moneda. Y este es el gran valor que cripto trae a este mercado. Hay un valor social muy grande de permitir a gente tener una alternativa de cómo puedo almacenar mi valor de forma independizada del gobierno, ¿no? Entonces, esto seguramente es muy interesante. Segundo, Argentina, acá estamos también. Es un caso de uso muy importante a la gente acá por el tema de la inflación. Brasil viene en tercero y México en cuarto. Si miramos el segundo caso, que es el envío de remesas, América Latina tiene un volumen gigante de remesas. El año pasado hubo más de 150 mil millones de dólares en remesas por todos los caminos. Y cripto ha empezado a tomar este mercado y ha empezado a avanzar. Entonces, este es un caso muy importante. Bitso, por ejemplo, el año pasado, en mitad del año, más en los últimos 6 meses, ha tenido más de 1 mil millones de dólares en remesas, y México seguramente un mercado potencial muy grande. Y por fin, la búsqueda de rentabilidad, ¿no? Ahí, si miramos los países, ahí son los países más desarrollados económicamente, y ahí encontramos número uno Chile, Brasil, México, Perú y demás países. Bueno, espero haber podido darles una visión muy básica de cómo está caminando.
Muy interesante poder confirmar a ustedes que América Latina viene en liderazgo en términos de crecimiento y adopción. Chainalysis tiene un report que está disponible de manera gratuita con muchos más detalles a nuestro website, que lo puede ubicar ahí por la pantalla y bajarlo y descargarlo para poder tener más información. Les quería agradecer mucho la oportunidad y seguidamente voy a estar aquí en el panel para poder agregar más información. Muchísimas gracias a todos. Ah, te lo dejo.